Hola amigos, nuevamente. Bueno, les comentaba hace un ratito que nos íbamos a venir al Colegio Alemán y quien nos acompaña es Juan Carlos Noya, el subdirector general del colegio. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, estamos acá para contarles un poquito de nuestro colegio. Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que tiene el Colegio Alemán? Bueno, yo siempre hago como una analogía, como si fuera una embajada, ¿no? Una embajada donde de alguna manera rigen las reglas de ese país. En el Colegio Alemán, desde el punto de vista educativo, nosotros educamos como si estuviéramos en Alemania, pero también al ser un colegio habilitado, somos un colegio bicultural, por lo tanto también de alguna manera conviven los planes alemanes y el plan uruguayo, es decir, los estudiantes pueden de alguna manera, después que termina pasar por nuestro bachillerato, estudiar tanto en Uruguay como estudiar en Alemania, y creo que eso hace una de las diferencias sustanciales entre nuestra propuesta educativa, digamos, ¿no? Que es una propuesta que a nuestros egresados les permite estudiar tanto en Uruguay como en Alemania y en toda la Unión Europea, porque el bachillerato alemán es válido en toda la Unión Europea, ¿no? Ha incrementado mucho el porcentaje de alumnos, ¿no?, en el último tiempo que egresan del colegio, el liceo, y se van a estudiar al exterior. Sí, eso es algo, es un cambio importante en los últimos años, te diría en el último quinquenio. Antes, normalmente los chicos a los 18 años decidían estudiar, hacer el pregrado acá en Uruguay y después hacer el posgrado en Alemania o en algún otro país del exterior. Y hoy día se van a hacer las carreras de pregrado, tanto a Alemania como a Inglaterra y Estados Unidos, que son los lugares, digamos, como donde más alumnos o más exalumnos van a cursar sus estudios de pregrado, dado que, bueno, además de ser bicultural, también somos trilingües, es decir, la propuesta nuestra de inglés, del idioma inglés, también es una parte importante de nuestra propuesta educativa. Entonces, bueno, tenemos muchos estudiantes estudiando en el exterior y, bueno, eso nos pone muy contentos. Algunos de ellos regresan, otros se quedan por allá, pero, bueno, eso de alguna manera nos pone muy contentos porque habla del nivel con el que egresan nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo conviven y cómo se distribuye la carga horaria entre tres idiomas, distintas culturas? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? La convivencia de la biculturalidad. Nosotros tenemos docentes enviados por Alemania, docentes que el colegio contrata en Alemania. Y los alumnos desde el kindergarten hasta sexto de liceo tienen parte del horario que se les habla en alemán, tienen alemán como lengua extranjera, tienen esas asignaturas dictadas en alemán. Hay tres viajes a Alemania, obviamente, optativos por parte de los estudiantes a nivel de la escuela y a nivel del liceo. Es decir, que la cultura alemana, más allá de estar presente todos los días en la institución, también intentamos que ellos la vivan directamente. Y bueno, nosotros intentamos que lo mejor de ambas culturas, que quizás, esta es una opinión personal, el orden, la organización, la disciplina alemana, sumado al rol docente más cerca al estudiante, más afectivo, más preocupado del seguimiento personal que tendemos a tener los profesores uruguayos, bueno, de alguna forma se amalgamen para que, bueno, los chicos tengan, digamos, al final, lo mejor de ambas culturas en sus clases, ¿no? Ustedes se rigen también bajo la orden desde Alemania, ¿no? Desde el Colegio Alemán en Alemania, y que quedaron muy bien puntuados ante otros, en comparación a otros colegios alemanes en el resto del mundo. Sí, nosotros somos lo que se dice un colegio alemán oficial, digamos, ¿no? Somos una Deutsche Schule, que por lo tanto tenemos una inspección, estamos, digamos, una dependencia con el gobierno alemán, tenemos una inspección muy rigurosa, muy meticulosa, digamos, cada 6 años del gobierno alemán. Nosotros en el 2012 obtuvimos el sello de colegio alemán excelente en el exterior, que es el estatus máximo, y ahora en este año lo ratificamos. Y igualmente, digamos, hay una cantidad enorme de indicadores que nos miden desde la propuesta, cómo se dicta la clase, cómo manejamos el personal, es decir, es un análisis muy, muy completo. Y bueno, y algunos indicadores que no nos dieron en el máximo lo vienen a revisar dentro de 3 años para ver si los mejoramos. Además tenemos una inspección anual que de alguna manera nos va guiando, sobre todo en los exámenes internacionales. Es decir, tenemos una relación directa de acompañamiento desde Alemania, pero que bueno, que también nos pone el desafío de estar en los estándares. Para un número, para que tengas una idea, existe lo que se llama el número Clausus, que es el promedio con el cual los chicos terminan el bachillerato al final del sexto año. Nuestro colegio en los últimos 2 años tiene un promedio de 2,1 y 2,2, y el promedio del estado de, por ejemplo, de Baden-Württemberg o de Berlín está por encima de eso, está 2,6, 2,5. Es decir, que estamos teniendo las mismas materias, las mismas exigencias, estamos teniendo rendimientos mejores. Bueno, eso indudablemente es el esfuerzo de todos los profesores y sin duda de los chiquilines que día a día estudian, ¿no?
Juan Carlos, ¿ya están abiertas las inscripciones para el año que viene? Sí, están abiertas. Nosotros tenemos la idea de seguir ampliando nuestra oferta. Si bien tenemos en algunos niveles lista de espera, también tenemos en algunos otros niveles lugares para alumnos, por lo cual sí, ya están abiertas, sobre todo a nivel de bachillerato. Tenemos mucho lugar como para poder ampliar, ya que tenemos dos sedes. Entonces hemos ampliado la oferta de bachillerato, por lo cual tenemos lugares en el liceo y algunos lugares en primaria también. Y bueno, ojalá vengan a compartir con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta nota y por estar acá. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Muchas gracias por los consejos. Mi tremendo colegio y liceo, realmente, el alemán. Un beso a mi sobrina Niki Sartú, que va al colegio alemán, ya que está. Capaz está mirando ahí. No creo, pero si bueno. No está en el colegio. Bueno, pues capaz que tienen ahí un monitor. Bueno, muy bien. Tenemos mensajes, a ver si tiene que ver con la encuesta del día de hoy. Contanos, exactamente, Lu. A raíz de esta propuesta de esta mañana es si han pensado en migrar. Buenos días, emigré a los Estados Unidos en plena crisis del 2002. Tengo dos niños nacidos allá y en el 2010... cometí el gran error de volver. Me iría nuevamente sin pensarlo. Ahora no me lo permiten las circunstancias, pero sí volvería al país que me enseñó a salir adelante y perseguir mis sueños. Saludos a todos, dice Giovanna. Gracias, Giovanna, por compartir tu vista. Buenos días a todos, muy lindo el programa. Yo de mi paisito no lo abandono jamás y mi ciudad, Fray Bentos, es tranquilo. Lo que nos mata es UPM, por eso cambiaría de ciudad. Beso grande, dice Nancy. ¿Mira? Nunca me iría de mi ciudad, Minas, y de mi país querido. Cecilia Seré, creo que la firma. Firma Cecina. Sí, ya me iría. Tengo 4 hijos, 8 nietos y 2 bisnietos en los Estados Unidos. Y aquí 1 hija, 4 nietos grandes y 3 bisnietos. Mayoría en el exterior, nos dice Graciela. Chiquita la familia, Buenos días, son un montón. Con mi familia nos pasa hablando en algún momento de emigrar a España, pero siempre llegamos a la misma conclusión y es que nos tiran muchos los afectos. Quisiéramos llevarnos a todos y es algo que nunca va a suceder. Es muy difícil imaginarse que les llegara a pasar algo y no estar ahí. Saludos para todos. Muy lindo el programa, dice Paola desde Maldonado. Gracias, Paola. Sí, me iría. Tengo 67 años. Mi hija menor, 31, emigró hace 2 años. Vino, se casó y volvieron en marzo. Está con buen trabajo y calidad de vida. Se fue por mejor trabajo y seguridad. Saludos para ustedes. Gracias. Yo no me iría porque los años no me acompañan, pero sí apoyaría a mis hijos a que lo hagan. Acá no hay futuro para los jóvenes que han pasado años estudiando y si tengan que dejar a un lado su profesión y trabajar en algo que no es lo suyo. Hola, buen día. Lindísimo grupo tienen. Bueno, yo viví muchos años fuera por el trabajo de mi papá y ex jugador de fútbol. Ya de adulta me fui también con mi hija cuando ella tenía 5 años. Al tiempo viajó mi esposo, estuvimos solo 1 año ya que él no se adaptó. Es difícil la experiencia porque obviamente que extrañas, pero dice aún hoy en día con mi hija ya adulta también, no lo descarto. Saludos, excelente programa. Gracias. Buen día, gente linda, acá mirando con el matecito. Yo soy de las personas que nunca pensó en emigrar. Me cuesta muchísimo, pienso como Martín Angiolini, no me imagino fuera del paisito. Dice Cris. Buen comienzo de semana y feliz día de la empleada doméstica, es verdad. Un beso y un abrazo para todas las mujeres que trabajan honrando esta profesión. Muy bien. De lo más variado, ¿no? Gran porcentaje que emigraría. Si no emigran ellos, apoyarían a los hijos por ahí, ¿no? Bueno, pausita y ya venimos con más desayunos informales. Creo que me voy de vuelta. No, ay, no, loco. Me voy. No es así, ni volveremos así. Me voy para allá. No, qué pesado. Ay, la música que le pone, pasta, otra vez. Coco, no te vas a ir. Coco, no. Después de la pausa vuelvo, estoy acá de vuelta con ustedes. No voy a hacer como Cata. Que se nos fue de los chistes, porque ella está acá. No quiero un príncipe que escriba canciones. Si tengo tu amor, no necesito razones. Sigue besándome. Este lunes.